El número de muertos a causa del terremoto del viernes en Marruecos asciende ya a más de 2.120 y a más de 2.420 el de heridos. Esto según el último recuento provisional de las autoridades marroquíes. La provincia con más muertos es Al-Haus, que registró al menos 1.351. La segunda es Tarudant, donde el sismo ha dejado ya 492 decesos. El terremoto de magnitud 6.8 en la escala de Richter sacudió la región meridional de Marrakech. Tuvo su epicentro en la localidad de Igil. La comunidad internacional ha comenzado a movilizarse. Los equipos de rescate se desplegaron este domingo después de que Marruecos haya aceptado la ayuda de España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Un equipo de rescate de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército Español, compuesto por 56 militares y 4 perros, ha llegado este domingo para trabajar en una zona situada a 25 kilómetros del epicentro. Otro de la Comunidad de Madrid ha partido hacia Marrakech esta tarde. También los bomberos españoles desplazados al sur de Marruecos comenzaron este domingo a buscar a gente atrapada en las aldeas del Atlas afectadas por el sismo, como los bomberos Unidos Sin Fronteras, que empezaron en el pueblo montañoso de Mulay Ibrahim.